Hola, gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este espacio informativo de Noticias al Día. Le damos la bienvenida y por supuesto iniciamos con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala, y es que busca CIMAET reincorporar a jóvenes a la sociedad. El Centro de Internamiento de Introducción de Medidas para Adolescentes del estado de Tlaxcala trabaja con los jóvenes sujetos a medidas cautelares o de sanción privativa de su libertad, con el objetivo de que tengan la oportunidad de reincorporarse a la sociedad. Con un enfoque humanista, el Centro de Internamiento de Introducción de Medidas para Adolescentes del Estado de Tlaxcala pretende generar oportunidades para que los jóvenes se reincorporen a la sociedad. Esther Guillot Jaramillo, directora del CIMAET, sostuvo que todo el personal y custodios retoman este modelo de atención basado en la cultura de la legalidad. Se trabaja desde el valor como persona, se fortalece la autoestima, por supuesto. El modelo que estamos implementando desde una servidora es un trabajo totalmente de reinserción, pero a través de los valores y de los buenos hábitos, del buen trato, ¿no? Yo estoy convencida de que nadie se puede rechazar, o que nadie puede evitar un buen trato, y que por supuesto, si los chicos han cometido alguna falla en la historia de vida, todos tienen una segunda oportunidad. Asimismo, dotan a los jóvenes de herramientas a través de cursos de capacitación para que al estar nuevamente en la sociedad puedan autoemplearse y su historia de vida sea diferente en el exterior. Bueno, han tenido taller de elaboración de piñatas, tienen papiroflexia, ahorita estamos trabajando con el taller de elaboración de postres de repostería fina, han tenido también talleres de atención a comensales, se les está capacitando en el oficio de tortillería, ¿no? Que es una capacitación bastante interesante, con la finalidad de que tengan afuera un autoempleo. Principalmente que adquieran una autoestima, que crean en sí mismos, pero que aparte aprendan el respeto y el apego a una cultura de legalidad. Por otra parte, trabajadores tlaxcaltecas conmemoraron el Día del Trabajo. Al conmemorar el Día Internacional del Trabajo, integrantes del sector productivo adheridos a las Confederaciones de Trabajadores de México y Revolucionaria de Obreros y Campesinos se pronunciaron por mejores condiciones laborales en materia de seguridad y salud, así como igualdad de oportunidades salariales entre hombres y mujeres. Al tomar la palabra en representación de las mujeres, Marcia Rodríguez, trabajadora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, resaltó la importancia de que sin distinción de género existan las mismas oportunidades para todos en el ámbito laboral. Solicitamos igualdad de género, que nuestra opinión sea tomada en cuenta, compañeras. Por eso desde aquí levanto la voz, desde la iniciativa del gobierno, urge tomar medidas, que nunca más existan patrones que no contraten a mujeres embarazadas. En tanto que el representante de la CTM, Pascual Cuautle, dijo que los trabajadores demandan mejores condiciones en salud y seguridad. A los enemigos de la clase trabajadora, ni se les ocurra, el Seguro Social seguirá siendo de servicio a los trabajadores de México y sus familias, y defenderlo será la tarea de la CTM y sus agremiados. En la ceremonia, integrantes de la CTM y de la CROC respaldaron a los candidatos de la coalición Todos por México, con el objetivo de que obtengan la victoria el 1 de julio y desde el Congreso de la Unión trabajen a favor de los derechos de los trabajadores. Las candidatas Anabel Alvarado al Senado, Blanca Águila a diputada federal en el Distrito 2 y el abanderado Mariano González Aguirre a diputado en el Distrito 01 refrendaron su compromiso con los trabajadores para que tengan mejores condiciones laborales y salariales. Al respecto, el líder de la CTM, Pascual Grande Sánchez, refirió que de llegar al Congreso de la Unión deberán actualizar la legislación en materia de impuestos. Precisamente es una de las demandas que tiene el movimiento obrero de todo lo que aquí se dijo. Ellos son nuestra voz en este momento y siempre hemos tratado de que sean ellos los que hablen, los que digan en qué está bien y qué está mal. Nosotros tenemos las negociaciones de los contratos colectivos, y ahí es donde estamos tratando de que se mejoren sus condiciones de trabajo. Los miembros de las centrales obreras disfrutaron también de una convivencia social. El
En más de la información relacionada a aquella zona y algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, policías de Zacatelco recuperan dos unidades en acciones diferentes. La tarde del pasado lunes, alrededor de las 12 horas, oficiales del Cuerpo de Seguridad Pública de Zacatelco, encabezados por el director Heriberto Falla López, recuperaron una camioneta con placas del estado de Tlaxcala, entre Avenida Xochacalco y la Primera de Mayo, la cual tenía reporte de robo, mientras que horas más tarde encontraron en calle Campo, Deportivo, entre Xicoténcatl y Nueva Esperanza, un vehículo Senda de cuatro puertas, el cual habría sido abandonado antes de ser desvalijado al notar la presencia policiaca. En ambas acciones, los policías realizaron los protocolos correspondientes de revisión y procedieron de inmediato para poner las unidades a disposición de las autoridades competentes en Tlaxcala capital. Y en otra de las notas también relacionadas a lo que es la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, candidata a diputada federal se compromete en Nativitas a legislar para aplicar justicia pareja a quienes cometan algún ilícito. En el municipio de Nativitas, la candidata a la diputación federal por el tercer distrito electoral de la coalición Todos por México, Sandra Corona Padilla, sostuvo ante líderes y familias de la localidad que la justicia debe ser pareja para quienes cometan algún ilícito, no importando su condición social, económica o actividad que desempeñen, sean funcionarios públicos o no, pues destacó la importancia de contar con un código penal único en todo el país. Esta propuesta coincidió con la candidata al Senado de la República, Anabel Alvarado Varela, por lo que se comprometieron a trabajar juntas para beneficiar a todos y cada uno de los ciudadanos de Tlaxcala. Y yéndonos de manera continua con la información, y ahora en lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito, dentro de lo que es el estado de Puebla y precisamente también dentro de las actividades dentro de lo que son los candidatos, se compromete Marta Erika a combatir la inseguridad en Coronango. La candidata de la coalición por Puebla al Frente, Marta Erika Alonso Hidalgo, se reunió con militantes de Coronango, donde se comprometió a incrementar los botones de alerta, el número de policías y a combatir la violencia en contra de las mujeres en aquel municipio, del que dijo ha sido dañado por la delincuencia, y es que reconoció que actualmente pasan cosas que antes no sucedían, por lo que reafirmó mejorar la tecnología en apoyo de los uniformados, abrir más agencias del Ministerio Público, pero sobre todo hacerlas más eficientes en beneficio de la ciudadanía. Asimismo, destacó que las prioridades de su gobierno serán los grupos vulnerables y concretar opciones de desarrollo para todos los habitantes. Cambiando de información y dentro de otro de los municipios del octavo distrito, productores de la zona de Iztapopo prevén rebasar las 170 toneladas de nuez de Castilla para este año. Productores de nuez de Castilla de la organización Chocoteros de Iztapopo, integrado por algunos de los municipios como San Nicolás de los Ranchos, Nealtican, San Andrés Calpan y Santa Rita Tlahuapan, esperan aumentar y rebasar 170 toneladas de cosecha de este fruto, el cual representa el principal ingrediente del chile en nogada y para el cual los 250 agremiados plantaron 2.400 árboles de nogal más en una superficie de 10 hectáreas que se suman a las 180 empadronadas el año pasado. Asimismo, resaltaron que unas 120 toneladas de nuez se comercializará en la modalidad de limpia. Esto quiere decir ya lista para la elaboración de la nogada, mientras que unas 50 toneladas serán comercializadas en cáscara, teniendo un costo de entre los 400 a los 800 pesos, dependiendo el tipo de comercialización. Y ahora, en lo correspondiente a algunos de los municipios de la región, principalmente a uno que se ha visto envuelto en la inseguridad, Estado asume la seguridad en Texmelucan y traslada a poco más de 140 elementos municipales para evaluarlos. El municipio de San Martín Texmelucan perdió el control de la seguridad pública por decreto constitucional, medida que ya fue publicada en el periódico oficial del Estado, permitiendo el operativo de este miércoles, donde se desarmaron a 185 policías. En conferencia de prensa, el gobernador Antonio Gali Fayad, el secretario general de gobierno Diodoro Carrasco
Velasco Altamirano, el fiscal general del Estado, Víctor Carrancá Borguet, y el secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Morales, comunicaron la medida sustentada en el artículo 115 de la Constitución del Estado, y es que fue el mismo gobernador quien juzgó como urgentes y graves las alteraciones al orden público que se están viviendo en Texmelucan, tal como los cuerpos desmembrados que han sido hallados en diferentes partes del municipio a partir del pasado 3 de marzo de este año. Al respecto, más de 140 elementos entre policías y personal administrativo de la comisaría, entre ellos el comisario Miguel Jacinto Fragoso, fueron trasladados a la Academia de Policía Ignacio Zaragoza, donde les serán aplicadas diversas pruebas con las que se determinará su presunto vínculo con la delincuencia organizada o su permanencia en el cuerpo de seguridad municipal. Y bueno, pues por otro lado, encabezan municipios de la región corredor con mayor registro de delitos. En rueda de prensa, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diodoro Carrasco Altamirano, anunció que en días pasados el gobernador del Estado de Puebla, Antonio Gali Fayad, se reunió con Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Gobernación, y acordaron diversas estrategias para combatir el robo en carreteras y desarticular a las bandas que operan en la entidad. Y para ello identificaron cuatro corredores como las vías que registran un mayor índice delictivo. El corredor 1 lo encabezan Tlahuapan, San Matías Tlalán Caleca, San Martín Texmelucan, Chautzingo, Huejotzingo, Coronango, Puebla, Cuautinchán, Acajete, Nopalucan, Tepeaca, Toxtepec, Tecamachalco y Quecholac. El corredor 2, Atoyatempan, Yehualtepec, Tlacoltepec de Benito Juárez, Cañada Morelos, Chapulco, Tehuacán y Zapotitlán. El corredor 3 lo conforman Libres y Tepeyahualco. El corredor 4, Jicotepec y Aguazotepec. Asimismo, destacó la creación de paraderos seguros para los transportistas y la implementación de un grupo de alto nivel que dé seguimiento a las acciones planteadas en materia de robo a carreteras, ferrocarriles e hidrocarburos. Pues ahí parte de la información correspondiente pues a algunos de los municipios de la región. Y volviendo a la cabecera distrital del octavo distrito en Puebla, candidata de Morena a la presidencia municipal de Huejotzingo dio inicio a su campaña dentro de lo que fue el pasado fin de semana, acompañada de decenas de simpatizantes. Hola a todos, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues que se vea ese ánimo, por favor, una porra para mis amigas, para Lisa. Angélica, presidente, se ve, se siente, Angélica, presidente. Muchas gracias, amigas y amigos, a todos les agradezco. Este proyecto no solamente es llegar por el poder, es llegar y luchar por ideales. Nosotros estamos aquí convencidos en esta coalición que juntos haremos historia. ¿Cómo? A través de un cambio verdadero. ¿Ese cambio qué significa? Que empoderemos a las ciudadanas y a los ciudadanos de Huejotzingo, de los cuatro barrios, de sus colonias, de las juntas auxiliares, que ya basta de que sigan siendo los mismos de siempre y que esa mafia del poder que tanto habla Andrés Manuel, no solamente la vivimos a nivel nacional, sino también la vivimos aquí a lo local. De alguna manera, ¿nosotros qué proponemos? Dar empoderamiento al ciudadano. Y principalmente, mis propuestas como candidata se centran ¿en qué? En 10 cosas muy sencillas. ¿Cómo le vamos a hacer para transparentar los recursos? Muy sencillo. Hacer comités de planeación municipal. Segundo, el tema de educación. Mucha de la gente, punto número 3, se queja conmigo de la cuestión de los servicios. Punto número 4. Mucha gente se queja conmigo de que ya no tenemos la Casa de Justicia. Vamos a gestionar la Casa de Justicia para nosotros. ¿Qué proponemos nosotros? ¿Cuál es la propuesta de Angélica? Pues que creemos las cajas de ahorro municipales, donde las mujeres puedan generar un pequeño ahorro y entre ustedes poder tener opciones para llevar a cabo un negocio. Apoyo a los jóvenes. Creemos una Casa de la Juventud donde los chavos encuentren alternativas de convivencia, donde ellos puedan de alguna manera
encontrar un punto de unión como agentes de cambio que impulsen pues iniciativas en materia de derechos humanos, en cuestiones de ecología y asimismo cuestiones de emprendedores, que busquemos por medio de la Casa de la Juventud vinculación para becas para que continúen sus estudios, ayudar a esa gente en el campo, tener un plan de desarrollo urbano. Necesitamos rescatar espacios públicos donde se concentran las familias, se concentran los jóvenes, los niños, donde hay una sana convivencia. Pero ¿qué necesitamos? Que ustedes como ciudadanos hagan una reflexión con miras al 1 de julio, que no vendan su dignidad por unos cuantos pesos, por una despensa, por un tinaco, porque por eso estamos sumergidos en el atraso. No solamente como municipio, sino como nación. De verdad, hay que hacer conciencia. Enhorabuena, pues los invito a que como paisanos y como ciudadanos juntos hagamos historia. Y ese 1 de julio, todo por Morena. En más de lo relacionado a estas actividades proselitistas, Morales Álvarez realiza caminata en Huajotzingo acompañado de Marta Erika Alonso y cientos de simpatizantes. Acompañado de Marta Erika Alonso, Hidalgo, Víctor León Castañeda y Mario Riestra Piña, candidatos a la gubernatura por la coalición Por Puebla al Frente, diputado federal y senador respectivamente. Este martes, Carlos Alberto Morales Álvarez, candidato a diputado local por el Distrito 8, pidió a la candidata a la gubernatura que una vez que llegue al Ejecutivo Estatal, se destine recurso para la región de Huajotzingo, los municipios del distrito, para mejorar la seguridad de los ciudadanos, así como becas a los estudiantes destacados y servicios de salud, entre otros aspectos. Agradezco la presencia de todas las candidatas y todos los candidatos de esta gran coalición que es Por Puebla al Frente. Amiga Marta Erika, creo que hoy es un momento importante y es la ocasión primordial para poderte decir algunas cosas que hemos recabado en toda esta gran región. Por supuesto que queremos que los servicios de salud, en donde se ha dado un paso importante, porque hay ahora muchos hospitales y CESAS, centros de salud, queremos que todos los CESAS, todos los centros de salud, y que por supuesto nuestras casas de salud y hospitales estén las 24 horas con sus medicamentos completos, porque ese es un sentir de los ciudadanos. Vamos a legislar, pero también desde ahorita queremos el compromiso, amiga y próxima gobernadora Marta Erika, de que haya recursos extraordinarios para que en esos 5 municipios que vienen siendo Teotlacingo, Chiaocingo, Huejotzingo, Calpan y San Nicolás de los Ranchos del Parque Nacional Iztapopo cuenten con recursos extraordinarios para cuidar esta fábrica de vida, esta fábrica que llena el acuífero del Valle de Puebla y que, repito, nos da agua a más de 3 millones de poblanos. Queremos que a través de tu gobierno haya becas dignas para que los estudiantes de alto rendimiento de toda esta región puedan terminar sus estudios y puedan servirle dignamente al país. De igual forma, vamos a impulsar una reforma en donde hagamos obligatoria, y estoy seguro que vamos a contar contigo, con Víctor León y con Mario Riestra en los temas federales, para que haya una auténtica coordinación interinstitucional e intermunicipal, para que nos veamos como una sola policía para prevenir el delito y para combatir a la delincuencia. Estamos seguros que en el Congreso del Estado y de la mano contigo, en los municipios con más incidencia delictiva, podemos crear un fondo especial para que se aplique directamente a la prevención del delito y al combate a la delincuencia. También de la mano de una política pública en materia de seguridad para este estado y para esta región, queremos hacer un compromiso contigo. El municipio de Huejotzingo, por historia y por tradición, ha
sido el distrito judicial de toda esta gran región. Y queremos que, de acuerdo a lo que marcan las normas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y de lo que es propiamente el sistema tradicional, podamos dignificar, rehabilitar nuestro edificio judicial y tener todos los servicios que se requieren como Ministerio Público, juzgados penales y, por supuesto, continuar con los juzgados civiles y familiares con los que ya contamos. Y dentro de esta misma actividad registrada este martes, asegura Marta Erika no fallarle a la gente del octavo distrito durante su visita en Huejotzingo. Durante su tercer día de campaña, en el que realizó un recorrido por algunas calles de Huejotzingo para concluir en la plaza principal, la aspirante a Casa Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, manifestó que la seguridad será una de sus prioridades y se comprometió a mejorar los ministerios públicos para que las víctimas de algún delito no demoren más de una hora denunciando. Además, sostuvo que en apoyo a la economía familiar, su gobierno otorgará útiles escolares y zapatos a los estudiantes de las escuelas públicas del estado, así como de impulsar la creación de más fuentes laborales y una estrategia integral para aquellos jóvenes poblanos y en base al primer empleo, y con ello tengan esa experiencia que muchas veces es requerida. Finalmente, y ante los cientos de simpatizantes de los diferentes partidos que integran la coalición de líderes y candidatos de los diversos municipios de la región, aseguró que no va a fallarle a la gente del octavo distrito una vez que llegue a Casa Puebla, pues su gobierno será más humano y cercano a la gente, que conozca sus necesidades y que realmente lo represente. Así es que bueno, pues ahí algunas de las imágenes, por supuesto, de esta visita de Marta Erika Alonso, candidata a la gubernatura de Puebla por la coalición Puebla al Frente, dentro de lo que fue este martes en Huejotzingo. Y con esta nota es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Les recuerdo, nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión, canal 17 en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala. Además, no olvides seguirnos en redes sociales, nos encuentra en Facebook y en YouTube como Garco Producciones. Y por último, para todos aquellos quienes, pues bueno, realizan o tienen alguna festividad el día de hoy, 2 de mayo, pues bueno, nuestras felicitaciones desde aquí de Noticias al Día. Pásenlo muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.